son del medio ambiente. Yeah. They're all from the environment. So, if you can, more general. Yeah, yeah, yeah. So, no, but I think we will talk about the bandera azul, not about everything else. Va a hablar más que nada en general sobre lo que es bandera azul. I will say that Bandera Azul is now run in almost 50 countries. And we have around 2,500 sites that are awarded with the Bandera Azul. What's important to make clear, and I think it connects to your question, is that Bandera Azul is not only about beaches. It's an accreditation for beaches, for marinas, and for boats that are working within the tourism industry. Okay, whale watching boats, diving boats, tour operators. Okay. So it's growing and it's becoming more influential on more areas of the marine. Secondly, it's very important, it's voluntary. If you want to have a blue flag, then you apply. If you don't, the pillars of the program are four. For beaches, it's water quality. Mostly we look at the biological elements of the water quality. Environmental management. When we talk about environmental management, it could be the recycling facilities. How do you treat the water from the showers? If it's a marina, does the marina have a pumping system to take the black water out of the boat? Just another example for the Navy people here, it's if you're preparing the vessel for anti-fouling and you're sanding the boat, do you cover the boat or is all the anti-fouling going into the air? You know, these are the type of things that the criteria looks at. Of course, waste management, etc. ¿Y sobre quién interactúan? ¿Quiénes son su contraparte? Sí, porque es una organización, ¿no es cierto?, que se preocupa de todas las cosas que nos han mencionado, pero tiene una contraparte en los países, en los lugares donde ustedes están instalados. ¿A quién le otorgan ustedes la bandera azul de un determinado balneario? ¿Son las municipalidades? No, se le otorga a las playas mismas, a las municipalidades, o las navieras y todo eso. Well, he's asking basically, who do you give the blue flags to? It depends. If the beach is managed by a municipality, then lo que pasa es que se puede entender que la, imagino que hay otras partes que se organizan, las playas se organizan y tienen otra dependencia que las nuestras. En el caso de Anaquenas se entiende más porque tienen una organización que las controla, que son ustedes.
Pero las playas del resto que están concesionadas a las municipalidades, ¿quién es la contraparte? ¿La municipalidad? Sí, la municipalidad, y en este caso se crea la quien hace. Pero no es, la municipalidad no tiene la flag, el site gets the blue flag. El lugar. The beach gets it, not the municipality. Pero para poder tomar medidas sobre una determinada playa, si yo quiero que aquí hayan medidas para no contaminar, y una serie de acciones para que la playa se mantenga limpia y todas las cosas que están nombrado, me imagino que con alguien tiene que, no creo que sea con el concesionario. Hay playas que trabajan a nivel de, el que tiene la administración de la playa, que es que quiere ver si la quiere certificar o no, para potenciar. ¿Ya? Entonces, en el caso de Chile, existen los concesionarios, que son particulares, pero no hay concesionarios, pero también hay municipios que tienen la concesión de playa. Entonces, ahí depende de quién quiere administrar la playa. En el caso de Anaquena, la playa Anaquena es uno de los sitios del parque, ¿ya? De los 28 sitios del parque. En Genoa, ellos administran los 28 sitios. Entonces ellos decidieron que Anaquena, uno de sus sitios del parque, quieren, ¿no es cierto?, certificarlo bajo estos estándares de sustentabilidad. Se entiende muy bien con Anaquena. La municipalidad, por ejemplo, de Quisco, ahora también, claro, que como ahí. Municipio, ellos quieren potenciar algunas playas que están dentro de los criterios que se pueden trabajar. Entonces puede ser a nivel de municipio, ¿cierto? O en otras partes es el concesionario, por ejemplo, que quiere trabajar su playa en particular. Por eso Daniel dijo desde un principio, o sea, el que quiere participar y quiere, quiere obtener Blue Flag, perfecto. Está muy claro. No, entonces en el fondo. Bueno, por nuestra parte, agradecer la iniciativa de que existe, esta certificación, que lo que es Bandera Azul. Y nosotros, si bien entendimos el concepto, la gracia y la fuerza la que nosotros lo tomamos es que de los 25 sitios, uno es Anaquena. Y gran parte de los sitios nosotros vamos a replicar no solamente la iniciativa de Bandera Azul, como lo que es la accesibilidad universal, la vamos a replicar en otros sitios, por lo menos ya vamos alrededor de 12 sitios. Cosas como iniciativas que aquí pueden ver, bueno, ahí pueden ver parte de lo que nosotros estamos trabajando ya en función de Bandera Azul para poder buscar la certificación. Ya partimos con la parte, quizás en la parte más rápida, en términos generales. Entonces, para nosotros es importante y es fundamental poder trabajar y desarrollar este proyecto que es la Bandera Azul para poder certificar y que trabajamos turismo. Pero nosotros el desafío que tomamos no es solamente la playa. Ojalá por llegar a este galardón. Pero lo que nosotros vimos en el parque, como lo estamos ministrando ya hace un año, poder extender las iniciativas que tiene Bandera Azul, como el tema de la basura. Nosotros en el tema de la basura también, que es un punto muy importante en lo pequeño que es Rapa Nui. Nosotros la basura propiamente tal, nosotros como iniciativa en el parque no tenemos basurero. No hay basurero en el parque, ni siquiera el punto de reciclaje, no hay basurero. El visitante se la lleva al pueblo o al hotel. Lo entiendo muy bien con usted, a mí me queda clarísimo. Aquí, donde en el continente me produce más ruido, porque tendría que actuar sobre los concesionarios. Empezar a acercarse a los concesionarios. O sea, con las municipalidades y los concesionarios. Bueno, es justamente lo que se está haciendo ahora, que tengan un acercamiento más directo, de primera mano, con lo que es este estándar de sustentabilidad y manejo del turismo. ¿Ya? Y ahí, tanto los municipios de manera informada, como ellos manejan sus concesionarios, y en este caso la autoridad marítima, que es la que tiene mucho que decir en el mundo costero, mientras allá tuvimos el apoyo de este mar para hacer el trabajo en las playas. De la capitanía de puerto y de Fumar para trabajar con la vieja Anaquena. Entonces la idea es que mediante esta visita estén todos informados para de qué se quiere permitir todo este galardón y ver si se interesa en ser nacional. Oye, Mary, me hace mucho sentido a mí esto con Reciclápolis. ¿Perdón? Con Reciclápolis. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Es como el mismo fin.
ya tuvimos un acercamiento con Reciclar, pero es que es como una organización. Sí, premian iniciativas ambientales. Es también un galardón que tiene carácter local, pero sin duda que es bien interesante. Un poco también complementando la respuesta de. Hey, el trabajo de Bandera Azul es un trabajo multidisciplinario y multidimensional, en el sentido de que involucra muchas entidades. ¿Qué? Absolutamente. Esa es la gracia. Absolutamente. Trabajar de manera colaborativa con las entidades que existan en el sistema que aborda esta plan, por lo menos así nosotros lo hemos abordado. Mira, acá por ejemplo, si bien pueden haber algunas diferencias con respecto a Rapa Nui, pero Servicio de Salud, Armada de Chile, Municipalidad, Concesionario, va involucrando a una serie de actores. Ahora, si no trabajan de forma coordinada, es difícil alcanzar la certificación. ¿Ah? Es difícil alcanzarla o mantenerla. Como hablábamos en la mañana, uno puede izar la bandera azul, puede flamear, pero en algún momento, por una acción, por ejemplo, a lo mejor involuntaria de la sanitaria, ¿ah? De Esval, por ejemplo. Por eso yo echo de menos la participación de otros organismos. Este es uno de los factores de la autoridad marítima. Claro. Pero que nos parece muy necesario que la municipalidad, el servicio de salud, sí, claro. Otros organismos que tienen mucho que ver y decir en este. Sí, claro. Sí. Hay una chiste de la musileña en el mar que tiene atribución por de costero. Sí, claro. Creo que sería el mejor lugar ese porque están todos los actores. Sí. De hecho, tienen una mesa que se reúne, que usa toda la semana, pero ahora en febrero va a haber una. Sí. Perdón, pero solamente para agregar, sí. En el fondo esto más que nada es algo quizá un poquito informal en este minuto, pero es un acercamiento, como se diría en buen chileno o inglés, ya que estamos acá con inglés, un approach. Y justamente un approach es para eso está Daniel, que ha ofrecido su tiempo, que ha sido lamentablemente... No, agradecido, no entiendo la dinámica rápida que tiene. Y justamente en este acercamiento estamos tratando de meter todo en un rango de tiempo de 20 minutos, que es súper difícil, sumamente difícil, agradecemos también el tiempo de ustedes, pero hay que tener claro que haciendo este approach, todos se acercan de qué es Blue Flag, y en el fondo Blue Flag, si uno hoy en día coloca en internet y ve, es algo sumamente... ¿cómo puedo decir una palabra? De casi de excelencia en nivel internacional. En dos palabras, ¿cómo resumen? Yo para mí... ¿Certificación? Yo diría excelencia. ¿Pero excelencia de qué? Excelencia en todo, en mejorar. If